Estimados señores míos, antes de que empiece la batalla, deseo manifestarles lo que es nuestra fraternidad. Otras tierras han engendrado fraternidades, pero ninguna parte como en Rusia. No hay fraternidades como la nuestra. Nadie puede amar como ama un corazón ruso. Amar como ama un alma rusa, hermanos. No solamente por el espíritu, sino por todo lo que Dios nos ha dado. Por todo lo que hay en ustedes. Nadie puede amar así. Sé que nuestra patria sufre conflictos. Muchos solo se preocupan por los caballos y solo piensan en los montones de trigo y de heno que poseen. Sé que han introducido en nuestro país pérfidas costumbres de los infieles. Se avergüenzan de su propio idioma. El hermano no quiere hablar con su hermano. E incluso es capaz de llegar a vender a cualquier pariente en un mercado como se vende a una bestia. Prefieren el favor de un rey extranjero que ni siquiera es rey. Prefieren el menguado favor de un magnate polaco que con su bota amarilla les golpea el hocico una y otra vez. Es más estimado por ellos que cualquier fraternidad. ¡Deprisa, a la derecha! Pero a pesar de esto, incluso el más desdichado de entre nosotros, cualquiera que sea su naturaleza, alberga una chispa de sentimiento ruso. ¡Tomid, vamos! Y un día desventurado se despertará y herirá con los dos puños los faldones de su caftán, apretará su cabeza entre las manos, se dará cuenta y maldecirá a su cobarde y miserable vida. ¡Vamos, vamos! Entonces estará dispuesto a soportar cualquier tormento como compensación. Que todo el mundo sepa, pues, lo que para nosotros significa en Rusia la fraternidad. Y si ha llegado el momento de morir por la fraternidad, ciertamente ninguno de ellos morirá como nosotros. ¡Ninguno! ¡Ninguno! Sirva de lección al miserable cuya cobardía le ha guardado de la lucha. ¡Que así sea! ¡Adelante! ¡Adelante!